Buenas y salsa, gente linda. Continuamos con esta sección que hemos denominado Pablito Responde. Hashtag alimentación consciente en todas las redes sociales. Y semana tras semana te voy a responder a vos, a vos, a vos y a vos. Acá me meto en mi Facebook, facebook.com/Pablito Cocina. Cris me manda esta fábrica de pan y me dice: buen día, disculpe que use este espacio. Tengo hace años esta máquina de hacer pan y no sé usarla. Me quiero morir, o sea... Fíjate, en todos mis libros publico una receta de pan integral. Bueno, esa receta hacela con la fábrica de pan y poné la función sin gluten, no harina integral. Sin gluten y te va a salir un pan increíble. Lo único que tenés que hacer es sí o sí el fermento afuera. O sea, vas a fermentar la levadura con un poquito de azúcar integral, harina integral, agua a temperatura ambiente. Una vez que eso espume, que crezca, lo incorporas adentro de la máquina, agua, sal y aceite, prendes la máquina, función sin gluten, y en una hora y media, dos horas tenés un pan integral increíble. Agregale semillas, tal cual lo que hice en mi receta, la de los libros y la de mi página web. Acá Matt me dice: hola Pablito, te quería hacer una consulta. ¿De qué vegetales puedo sacar más provecho en cuanto a proteínas y a la vez que sea carácter alcalino? Muchas gracias, saludos. A ver, vegetales, algas. Algas de agua dulce como la espirulina o algas de agua salada como kombu, wakame, nori, tzatziki. O sea, las algas son los vegetales del agua que tienen mayor cantidad de proteína, o sea, aminoácidos esenciales. Incorporar todos los días algas, espirulina, microalga de agua dulce, tiene hasta un 85% de aminoácidos esenciales completos. O sea, tenés una proteína de alto valor biológico. Y si no, las semillas, las oleaginosas, cereales y legumbres también tienen buena cantidad de proteína, aunque cuando vos lo vas a cocinar, el cereal o la legumbre, ya se transforma en medio ácido. Entonces te recomiendo germinarlo. Una más, dice el hincha, y no jodemos más. Ceci Love me dice en mi Facebook: hola, me interesa el libro Detener la Diabetes. ¿Lo consigo en Rosario? Sí, en Rosario está Detener la Diabetes, de la editorial Pingu Random House. Y si no, metete en internet y pedilo, no hay ningún problema. Bueno, Noemí me dice: me encanta la página, gracias. Muchos saludos por el feliz cumpleaños que fue la semana pasada. Y una más. Zulema me dice: Aguilar, información sobre el alpiste. Ay, tranqui, nada más. Bueno, Zule, alpiste. El alpiste, de nuevo, tiene gran cantidad de aminoácidos esenciales. Pero no el alpiste del canario. Si bien es el mismo alpiste, pero vos tenés que comprar el apto con su humano, que es el CDC María. En todas las dietéticas vas a encontrar alpiste. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Entonces, pones 2 o 3 cucharadas de alpiste dentro de un frasco de vidrio. A este lo llenás con agua, lo tapás y lo llevas a la heladera. Al otro día retirás el líquido, pones la semilla de alpiste correctamente activada en una licuadora, le agregás 500 centímetros cúbicos de agua, lo vas a procesar durante 30 segundos, lo tenés que filtrar sí o sí, y el líquido que te queda es la leche de alpiste. Las semillas no se pueden consumir, van al bagazo o a la basura. Y esa leche alpiste la vas a consumir en el momento, máximo 24 horas. Para enriquecerla, para darle onda, sabor, le puedes incorporar un par de frutas, un chorrito de aceite, de oliva, de lino, de chía, extracto de vainilla natural, y lo vas a endulzar con stevia. Leche de alpiste apta para diabéticos, increíble. Más información de Tener la Diabetes o mi página web, pablitomartin.com.ar. Terminamos hasta aquí hoy porque fue bastante largo el video. Gracias por estar del otro lado. Recordá, en las redes sociales, hashtag alimentación consciente, y seguramente en unos días te estaré respondiendo a vos. Gracias, chao.